Eh, el pasado 28 de febrero en el Pleno Municipal se aprobó una moción por la cual el Pleno eh, solicitaba al equipo de Gobierno que buscase un nuevo emplazamiento para, para el albergue de baja exige, eh, exigencia, que cumpliese con, con la normativa urbanística, con la accesibilidad y con la seguridad que, que esté en vigor para que se garantizasen las condiciones mínimas necesarias que la, la actual ubicación, a nuestro entender, no, no, no estaban cumpliendo. Eh, desde febrero hasta aquí han aparecido en prensa posibles ubicaciones de, de este nuevo emplazamiento. Eh, ninguna de ellas desde luego ha sido confirmada por el equipo de gobierno de momento y bueno todos sabéis que se han confirmado como posibles pues el edificio que está aquí al lado en uribarri que es propiedad de la diputación de vizcaya o el antiguo colegio público de, del barrio de achuri. Eh, como decía, mientras nos entrábamos por la prensa de estas informaciones, el equipo de gobierno no nos ha dado ninguna, ninguna información a este respecto, pero sí también éramos conocedoras de que por parte de Bilborria 2000 el edificio actual de Mazarredo estaba ya adjudicado a, a su nuevo, nuevo propietario, por lo que la necesidad de este cambio pues, se hace más, más patente todavía. Eh, sin duda, que en los medios de comunicación haya aparecido que la ubicación puede ser en Achuri o en Uribarri, pues esto ha generado un debate en los barrios. Y desde luego en este punto consideramos que el PNV no está abordando esta, esta situación con la cautela, la responsabilidad y la, de, y la diligencia que, que debería. Y por ello hemos solicitado la comparecencia de, del concejal de Acción Social, Eduardo Maíz para que nos diga eh, pues bueno, cuál es la situación en la que se encuentran sus, sus, los trámites dentro del departamento y qué es lo, de, lo que de verdad hay en todo, en todo este asunto y que nos ponga todas las cartas encima de la mesa, como se suele decir. Eh, junto a esta solicitud de comparecencia, también y para el Pleno, como decía antes Aitsiver, hemos solicitado, vamos a presentar para este Pleno una moción en la que pedimos al equipo de gobierno que las 50 plazas del albergue invernal pasen a considerarse permanentes durante todo el año y, y que aumenten de esta manera las, las plazas que actualmente son 32 que se ofertan de manera permanente en el, en el albergue de baja exigencia. Y también, por supuesto, en esta misma moción pedimos que estas plazas que se cerraron el pasado 18 de abril se abran de manera, de manera inmediata. Eh, sin duda, esta petición tenemos que remarcarla, que, que, que ponerla en el actual contexto socioeconómico que estamos viviendo. Eh, las plazas del, del albergue han aumentado, del albergue invernal han aumentado un 14%. Eh, los índices de pobreza que estamos viviendo en Bilbao están aumentando de, en, a unos niveles muy preocupantes. La tasa de paro también está aumentando muy considerablemente en Bilbao. Ya estamos en, en más de 32.500 personas paradas. Y todo esto hace que las personas eh, en situación de más vulnerabilidad eh, aumenten. Eh, también tenemos, queremos recordaros que en el último recuento oficial que ha hecho el ayuntamiento, que este, por supuesto, difiere del que hacen las ONGs que trabajan con personas sin techo, se, dije, se dijo que eran cerca de 250 personas, de 250 personas y sí, las, las que pernoctaban en, en la calle. En el albergue invernal, en, según el recuento que, que se ha hecho, más de 400 personas diferentes han pasado por el albergue invernal en los cinco meses que ha estado abierto lo cual indica que en este momento tenemos en Bilbao casi medio millar de personas que no tienen un techo donde cobijarse. Pero el problema no es solamente el tener un techo donde cobijarse, sino que es que la pérdida, o sea, el cierre del, del albergue invernal supone la pérdida del empadronamiento por parte de las personas usuarias. Y tenemos que recordar que el empadronamiento es un requisito imprescindible para solicitar la mayoría de las ayudas a las que pueden tener acceso estas personas. Y lo que está claro es que las personas en situación de exclusión no entienden ni de climatología, ni de temporalidad, ni de nada de nada. Lo que tienen es una necesidad y el ayuntamiento tiene que, que en la medida de lo posible, paliar la situación. en la que en la que se encuentran estas personas. Por ello, eh les vamos a pedir eso que reabran de manera inmediata estas plazas y que pasen a ser eh permanentes y no solo temporales en en período invernal. Es que recasco